bienvenidos y bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy las tengo en un lugar diferente, especial. A lo mejor si nos siguen en el canal de vlog sabrán que ya tenían rato trabajando aquí en la construcción de lo que sería mi closet, estudio, no sé, cuarto, beauty room, si quieren llamarlo así. Ya tenían rato, así que por fin tengo la oportunidad. Ahora sí ya voy a poder estar metiendo todas mis cositas, todo lo que voy a necesitar, depurando y organizando, y ojalá y puedan tomar también ustedes algunas ideas, se entretengan conmigo, porque a lo mejor han esperado tanto como yo este momento y por fin. Así que tengo todas mis cosas ahí arriba y vamos a comenzar a bajarlas y voy a tratar de organizar lo mejor que pueda, tratar de depurar, limpiar, sacar productos que a lo mejor ya estén viejos y pues organizarme bien. Vamos a ver qué tal y pues ojalá les guste este video. Miren, estos de color transparente los encargué de una página que se llama The Container Store, no estoy segura, creo que sí. Y los medí para asegurarme que queden ahí en los cajones. Y aparte compré de diferentes tamaños porque ocupo diferente. Como estos son más grandes, como para las bases de maquillaje y las sombras. Y estos son más pequeños para otro tipo de cosas. Entonces, así se ve con el espejo. Les había dicho que a lo mejor sentía que se miraba pequeñito. Y no sé, a lo mejor uno grande se miraría también muy bonito. Por lo pronto tengo este y me gusta. Y están caros. Así que creo que se ve bonito. Ilumina bastante. Entonces aquí es donde voy a mantener mi maquillaje. Ya en esta parte ya les había enseñado que compré estos. Pero miren, aquí es donde van a ir esos cajones transparentitos. Ya. Y se abren fácil. Este de abajo. Casi aquí es donde voy a poner las pestañas porque tengo todo este. Apenas si cupo, las conté y más o menos son como 60, o sea, contando esto como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿saben? A las de abajo sí están bien acomodaditas, pero ya la capa de arriba ya no cupo. Igual es fácil. Metí las que faltaron con trabajos. O sea, sí entran y quedan perfectamente, pero batallo como para meterlos. Esto es lo que tengo que organizar de maquillaje. Bueno, ya las pestañas ya, ¿verdad? Pero sí. Voy a organizar los rubores. Pero antes los tengo que limpiar y meterlos en uno de estos. Creo que todos los rubores. Thank you.
aquí tengo bases de maquillaje y paletas, pero miren, estos cajones están más grandes que serían estos dos de abajo, entonces aquí pienso acomodar lo que son las bases y las sombras. Vamos a ver. Miren, ya llevo acá todas las canastitas que donde estaban mi maquillaje, ya está ahí. Las voy a limpiar, lavarlas para reutilizarlas en otra parte de la casa porque son muchísimas. Eso también los voy a limpiar bien y acá estoy echando basura y aquí como sombras y cosas que casi no utilizo. Y miren, me traje esta silla nada más que tiene aquí como poquita pintura. Estoy viendo a ver si se le quita, porque queda perfecta. Miren, o sea, sí queda. Aquí el tamaño y todo, puedo meter mis pies bien hasta adelante. No saben lo emocionada que estoy de que no voy a tener que comprar otra silla, porque esta va a servir bien. Ya tengo mucho con esta silla y no la usaba. La usé como unas dos veces nada más, pero... mejor luego compro una más cómoda, pero esta está cómoda. Es telita y se hace como te muevas. Y aquí quiero traer una planta. A ver si ahorita la traigo. Para que quede en esta parte. Entonces, bueno, así se ve ahorita mi despapalle todavía. No crean que he hecho... Pues sí, es gran cosa. Ya casi organicé todo, nomás me falta esta parte. Ok, lo más difícil, como lo último que ya no sabes ni dónde cabe. Ándale, eso es lo que me falta.
Y este es el resultado final. ¡Tarán! Obviamente ese tapete no creo que vaya a estar ahí. Ya después lo voy a quitar porque es muy delicado. O a lo mejor después pongo otro. Pero se me hace que le da un toque bonito. Nada más para enseñarles a ustedes. La silla, me encanta el color negro que combina perfecto con... no sé, como con la planta. Se ve como fresco, moderno, sin tanta cosa, porque todo está guardado dentro, bendito Dios. Aquí tengo justo lo que necesito, nada más el espejito, la florecita, y a lo mejor más adelante puedo poner, no sé, unas con color rosa, unos labiales ahí en ese vaso, se me hace bonito, rosita, mis brochas, y en esta copa tengo esponjas. Y ¡tarán! La planta que ya no voy a necesitar en la parte de arriba quedó perfecta aquí. Como ahorita no puedo salir a las tiendas, así lo vamos a dejar por lo pronto. Bueno, ahora voy a pasarles rápidamente a enseñarles lo que hay adentro. En esta parte creo que es mi cajón favorito, se puede decir, porque es de colores para ponerme creativa. Más adelante les... ojalá ya les pueda grabar muchos, muchos videos. Tengo delineadores para los ojos, de colores acá, brillos, delineadores de colores. Me encanta este cajón. No tengo todo aquí, acá tengo máscaras de brillos. No me cupo todo aquí, pero lo que me gustó más ahí lo puse. Acá tengo esenciales que uso casi todos los días como productos de la ceja. Estos son los únicos que tengo. Estos delineadores de brillos que acá no caben, los quise poner aquí porque sí, estos son los que más agarro. Esta brocha, labiales que quiero usar, que estaban entre los que andaba limpiando, encontré estos y estos los quiero usar próximamente, entonces los dejé aquí arriba. Y delineadores de labios, estos son los únicos que tengo. Oh, y unas uñas que puse aquí. Tan, tan, tan. Aquí tengo todo fríamente calculado, ¿ok? Este cajón está lleno de... ¿qué se cae por atrás? Escucho. Este cajón está lleno de... ah, este ya venía roto, miren. A ver si luego lo pego, pero fue el único que llegó así. Y un montón de paletas de maquillaje. Y las que no tuvieron espacio aquí, las puse en la parte de arriba. Estos son labiales en barrita, se puede decir. Setting sprays y productos del cuidado de la piel. Estas son sombras sueltas que tengo. Labiales como gloss. Todos como brillitos. Y acá mates o líquidos, más bien. Todos mis labiales líquidos, estos son los que tengo. Se ven más poquitos, se ven bonitos. De este lado tenemos los mismos cajones. En la parte de arriba quise ponerles, digo, esenciales, máscaras de pestañas nuevas que tengo. Estas, pues, que... tengo que usar delineadores líquidos, lápices, delineadores, primers. Creo que nada más estos primers de ojo tengo, como tres. Casi no uso primer. Estos productos para los labios. ¿Qué es esto? Este es también un primer para ojos. De este lado, correctores. Un montón de correctores. De todas las marcas que tengo, aquí están todos, todos, todos. Tengo muchos correctores. Y este es de mis favoritos, yo creo, esta parte. Miren qué bonita se ve. Ok, les explico más o menos. En la parte de arriba tengo primers. Primers. Aquí... fue el único lugar que encontré para las bases. No tengo tantas como pensaba. Y los otros cajones no puedo verlos tan bien. Entonces aquí van a estar bien.
Acá tengo polvos sueltos, polvos compactos, todo lo que sea polvo para el rostro. Aquí está. Bronceadores. Se mueven así. Bronceadores. De todos los que tengo, paletas como para contornear. Aquí va. Aquí este cajón es de mis favoritos. Iluminadores. Creo que tengo, no me había dado cuenta que tengo tantísimos iluminadores, pero creo que es de lo que más tengo. De este lado, rubores. Paletas de rubores que tengo y rubores sueltos. De este otro lado, pestañas. Ven que estos los compré en la tienda del dólar y me sirven para almacenar hasta de 2 pares por casita. Entonces tengo ahorita ahí varias que las uso y ya tiro las cajitas en las que vienen y a lo mejor los guardo aquí. Me ahorran espacio y pues es bien fácil de ponerlas aquí. Nada más lo único que a veces se me olvida qué marcas son y pues las revuelvo. Pero miren, acá tengo más. Y una paleta arriba que se quebró. Lastimosamente necesito... A ver si puedo abrirla con una mano. Esta paleta me gustaba mucho. Es de Too Faced, pero miren cómo está arruinada. Entonces necesito pegarla. Para pegarla, sanarla. Esto es esta paleta. No les puse los nombres a cada cajón. Bueno, pues yo soy la única que mueve aquí mis cosas, entonces yo sé dónde está todo y pues sí, no ocupo ponerles letreritos porque yo soy la única que me maquillo, la que agarra todo, entonces pues siento que voy a recordar todo bien fácil porque todo está organizado exactamente por cajita. No creo que vaya a batallar para buscar un producto. Y arriba tengo lo que uso más seguido. Una bolsa que falta maquillaje de organizar. Pero este maquillaje es el que uso pues como todos los días. Como voy cambiando productos y los voy metiendo aquí para no andar saque y saque todos los días. De diferentes lugares nada más. Agarro mi bolsita, la abro y me maquillo con lo que hay dentro. Y lo junto 3 para no tener tiradero y ya pues ir cada dependiendo días lo voy variando los productos para usar de todo un poco. Como ven, tengo maquillaje de CoverGirl, de Smashbox, Maybelline, Too Faced, de este iluminador me gusta mucho, este producto de las cejas también que me gusta mucho de Maybelline, MAC, Pixie, de todo un poco. Pensando traer el espejo blanco que tengo aquí, pienso que se veía bonito o no sé, o a lo mejor de este lado de la pared, ya luego veré, pero creo que se viera bonito. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. No pensé que iba a terminar hoy porque tenía un tiradero de cajas, ya me estaba estresando, me había arrepentido de haber sacado todo, pero bueno, aún me falta otras cositas aquí y allá, pero creo que ya esto es la mayoría, entonces me doy cuenta que ya está mi maquillaje organizado y acomodado, me hace muy feliz. Muchas gracias por acompañarnos, ojalá y les haya gustado, no olviden regalarme un like, las quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Nadie, no creo que una persona normal necesite toda esta cantidad de maquillaje o no crea que lo he acumulado en poco tiempo. Este maquillaje me ha costado bastante tiempo irlo poco a poquito. Ustedes saben que una parte me la envían las marcas, así que estoy muy agradecida y bendecida por esa parte. Y otra parte pues sí la compro yo y pues
todo eso es pues gracias al apoyo de ustedes, de que uno con su trabajo y su esfuerzo puede llegar uno a una audiencia, y las marcas es lo que quieren, la audiencia. Entonces estoy muy agradecida con todas ustedes. Yo sé que hay personas aquí en YouTube, chicas, que tienen más que yo, muchísimo, muchísimo más. Sí considero que tengo bastante. No algo que puedas usar todos los días o que te vayas a acabar, pero si saben, yo me maquillo la mayor parte de los días, casi siempre, y entonces pues estoy constantemente rotando productos y utilizando diferentes productos. Y espero poder ahora sí hacerles un montón de videos, así que prepárense porque las voy a aburrir con tanto video.